Vamos a interrumpir un ratito a los jurados. Acaba de terminar de cantar una participante y estoy acá con mi amigo Huicho. Huicho, ¿cómo estás? Ay, 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 Brunito, ¿cómo estás? Te veo desde Huancayo. Ah, desde Huancayo, que no nos veíamos. Desde la otra provincia, que no nos veíamos. ¿Cómo ves las cosas por aquí en Trujillo? Gran nivel. ¿Gran nivel? Sí, gran nivel. Vamos subiendo, así es. Subiendo. O sea, ¿tú crees que a varias caras que ves aquí las vamos a ver en Lima? Yo creo que sí. ¿Qué opina el amigo Lalo Ponce? ¿Cómo estás, Lalío? Hola, Bruno. Sí, coincido con Huicho. Mucho nivel, hemos llegado con un participante a entusiasmarnos, casi a darle el puntaje más alto entre los tres. Así que contentos, contentos. Y es lo que hablábamos un poco en Huancayo, ¿no? Conforme va avanzando, se va notando que se van apuntando talentos enormes, que si no fuera por esta plataforma, pues nadie sabría de ellos. Qué excelente, mi querido Lalo, muchísimas gracias. Y antes de que suba el siguiente participante, Alejandro de Colombia, ¿cómo estás? Claro, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento que estés aquí entre nosotros. Cuéntame tus impresiones acerca de los participantes. Bueno, la verdad me he llevado una muy buena sorpresa porque me habían dicho que había cosas buenas, pero no me imaginé que fuera a haber cosas tan bonitas como las que han pasado hasta ahora. ¿Hay alguna preferencia entre los temas propios y las canciones que cantan de otros artistas? Yo creo que cuando tú eres un buen intérprete puedes sacar adelante una canción de otra persona o puedes sacar adelante tu canción si la sientes. He visto unos muy buenos que han hecho canciones de otros artistas y otros que han hecho canciones propias que lo han hecho muy bien, entonces eso, todo puede pasar. Bien, todo puede pasar. Muchísimas gracias, Alejandro. Ahora sí está la prueba de sonido y ahorita el siguiente participante se sube al escenario para que el jurado lo chequee.